ジャッジ、ボール、バーミン、ファイヤー、マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。ゲームウォッチ。Como ya lo hemos señalado en más de una ocasión, la publicidad chilena de antaño es recordada y añorada por la calidad de los spots que se mostraban por la televisión abierta criolla. ¡Por su pollo! Y dentro de los elementos que más se valoran de los comerciales televisivos antiguos de nuestro terruño, una en parte importante de la torta se la llevan los jingles publicitarios. Eso tiene sentido para mí. Así que de manera rauda y convincente, comenzamos con el compendio de lo que fue la Superliga de Jingles Publicitarios Chilenos Parte 4. Sí, hemos agarrado caleta de vuelo con esta serie y eso que falta una enormidad de temas para revisar y deleitar. Así que sin más preámbulos, ni enredos de lenguas, ni soponcios, ¡vamos, vamos, que nos vamos! En esta cuarta versión de la Superliga de Jingles, revisamos aquellas piezas musicales dedicadas a los productos comestibles que se consumen a la hora del desayuno o de la merienda. Sí, no dije 11 por miedo a que alguien me diga... Entonces... Sí, se sabe. Se sabe que nos falta el coprolálico compulsivo. Cierto. Y para elegir a los 16 candidatos se puso un requerimiento: que en Jingle tuviera al menos un 50% de letra en su contenido, por muy repetitivo que este sea, o que se ayude con la locución comercial en cuestión. Es así como quedó increíblemente fuera de competencia... Y también se quedó sin opción de concursar otro spot memorable, que a pesar de todo, merecía estar al menos como mención honrosa de este video. Comenzamos repasando a los que cayeron precozmente en los octavos de final. Uno que perdió por goleada ante su rival de turno, a pesar de lo bien hecho que estaba este comercial, y particularmente su jingle fue... O también este spot proveniente de los inicios de la presencia del color en las pantallas chicas de nuestro terruño. Sí, así de antiguo es el spot que veremos a continuación, aunque aviso, alarma de spoiler, no es el más antiguo que veremos en esta ocasión. Un cereal pensado solo para niños, pero que igual la gente de todas las edades, y creo que hasta Lucy Eriart y Mirtha Legrand, habrán comido alguna vez de este cereal. ¡No se haga, mamita! ¡Ah!
Bueno, de todas maneras, eso no fue suficiente para poder avanzar de ronda en esta ocasión. A mí me encanta Trix de Nestlé. Trix tiene forma de frutitas. Con jugo de frutas, nuevo Trix de Nestlé. Si no son niños, ni lo intenten. Oye, tú no eres niño. Oh, era un sueño. Nuevo Trix para niños. Una fiesta frutal. Y también tenemos esta composición tomada de una icónica canción anglo, que reconozco abiertamente, conocí tiempo después de ver este comercial, por lo que mi mente siempre terminaba cambiando la letra del tema original por el de este jingle. Es natural, eco y sano. Porque ahora Eco cuida tus plantas, encuentra gratis un práctico riegaplantas en los envases marcados. Es natural, eco y sano. A pesar de que el siguiente jingle a mostrar le puso ñeque y sobre todo harto huevo, igual se quedó a la vera del camino en estos octavos de final. Muchas vitaminas tendrá la margarina del spot que veremos en los próximos segundos, pero, a la hora de enfrentarse en esta llave simplemente... Cabros, esto no prendió. Nueva margarina Gradina con vitaminas. Es tan rica que les encanta a los niños. Gradina con vitaminas. Los niños necesitan recuperar sus energías, por eso yo les doy Gradina. Y es tan rica que les encanta. Gradina, nueva margarina con vitaminas. Bonita manera de promocionar una leche que estrenaba a fines de los 70 su formato personal o bombillín, con animación y todo. Aunque tampoco fue suficiente para seguir avanzando de ronda. Niños, a tomar la leche. Vamos a tomar la leche. Leche de larga vida, la leche crema de leche tú. De buena leche, la leche sur. Pídala en su envase bombillín y también de un litro. Leche sur. Y como último eliminado de octavo de final tenemos al spot más longevo de los que entraron en competencia en esta ocasión. Si bien dio pelea en un inicio y hasta tuvo ventaja en las primeras horas de competición, a la larga su rival de turno repuntó y lo dejó pidiendo agüita recién hervida en esta ronda. Todos los jingles anteriormente exhibidos llegaron solamente a octavos de final. Con los ganadores de las contiendas, se hizo prácticamente al día siguiente el llamado a votar en los... Así es, los cuartos de final. Y en estas instancias otros jingles también se quedaron en el camino, lo cual lo revisaremos luego de esta sesión que es una de las más esperadas del canal, la que hasta incluso ha tenido gente que nos ha pedido ser incluida en ella y por tanto se ha reestructurado en más de una ocasión. Así que preparen los bebestibles, el pancito, las láminas de queso y no le echen aceite a la palta porque el aceite volvió a subir de precio en el súper. Así que... Hagamos una pausa. Y
Y ya están aquí, provistos de un atento no tan llamativo con los de Dimondo en las galas festivaleras. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje, que no hay riesgo de accidentes y posteriores embotellamientos o atochamientos. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como @TVGuia_oficial y a su hermana evocadora de los recuerdos, @TVGuia_retro. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César. Descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos TVenserio.com. Somos Tevitos, igual que tú. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía, es que existe este rincón de la web. Tributo Hernán Holguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales y también tenemos nuestro podcast Hablemos de Mundo con la grata compañía de diversos invitados. Porque nuestra larga y angosta faja de tierra también es uno de los más variados misterios y relatos escalofriantes, es que existe Retro Misterios. Más información de los videos ya subidos, así como los próximos materiales, en nuestra sucursal de Instagram. Desde la hermosa Patagonia de Coyhaique surge una iniciativa que te muestra las noticias tal como son y desde una mirada profundamente ciudadana. Golpe Directo, 18 años de noticias e historias, disponible en YouTube y en Instagram. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetosfera. Un buceo a lo más profundo de fútbol amateur, la hípica y la televisión regional chilena es lo que nos muestra Martín el Curioso. Entérate de todo su material habido y por haber en su sucursal de Instagram. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica, tanto nacional como internacional, es lo que ofrece Telearchivos Retro. Entérate de sus más recientes hallazgos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo, tanto en YouTube como en las principales redes sociales. Y estos fueron nuestros recomendados de pana. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15, y lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio y con mucha motivación, ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Diga con nosotros. En los cuartos de final hubo enfrentamientos que prometían ser electrizantes, pues habían superado por un expresivo marcador a sus rivales de turno en la instancia anterior. Sin embargo, en esta pasada la derrota sería muy pero muy contundente, como lo que sucedió a este tierno y bien pensado comercial de la ahora extinta margarina La Danesa. Para cocinar es más sabrosa y para untar es más deliciosa. Margarina La Danesa, buena por naturaleza. Otro jingle que se quedó de manera impensada en el camino fue este esperanzador jingle de Nescafé, que a más de uno lo hizo viajar en el tiempo, a esas jornadas de estar pegado a la tele viendo shows de varieté presentados en Martes 13. Provenientes del mar, con temperaturas normales de
Claro, ¿era eso o la saga de spots del Nescafé Fina Selección protagonizados por Sandra O'Ryan? Por Dios, qué recuerdos. También en esta instancia de cuartos de final quedó esta memorable pieza musical interpretada por Tati Pena, que muchos recuerdan como la que marcó el debut de los postcapítulos en los videos de este canal. A ti, que inauguras la mañana, a ti, que despiertas al sol, echando a andar el día con energía, compositor sencillo y cotidiano. A los tempranos albañiles de cada día, a los que tienen la tarea de dibujar, de organizar cada amanecer, a los que tan temprano se levantan, a todos ellos leche fresca de Soprole, los buenos días les da. Leche fresca Soprole, leche del día. A tu ventana el día llegó. Y tal como en la llave anterior, hubo eliminados que dieron pelea hasta el último segundo en que los sufragios estuvieron disponibles en las historias de nuestro Instagram. Y de hecho, esta llave de cuartos de final fue tan peleada que casi se convirtió en un... ¿Será duelo a muerte con cuchillo? Bueno, nunca tanto como eso. Y tras un fallo literalmente fotográfico, o como si fuera una tanda de penales, quedó en esta llave el siguiente spot. Los viejos, los niños, las gordas, las flacas, los cuicos, los lana, las altas, las bajas, nortinos, sureños, del colo y la chile, pesados, simpáticos, rockeros y clásicos, los pobres, los ricos, doctores y enfermos, las lindas, los feos, los malos, los buenos, todos son socios del mismo club, del mismo club. De club, por calidad. Confieso que sentía... ligeramente un leve rechazo a este jingle, pues creía que era interpretado por Alberto Plaza, pero ahora me di cuenta de que quien lo cantaba era Jorge Caraccioli, así que puedo decir con total propiedad: ¡qué alivio! Y con cuatro jingles remanentes en competencia, no, te digo, ni me sorprende. Llegamos a las instancias de... así es, las semifinales. Y tal y como se ha hecho en anteriores ediciones, se decidió recoger a los semifinalistas perdedores y ponerlos en una llave de definición por el tercer lugar. Y por cierto, estos semifinalistas perdedores tuvieron la reñida disputa en la semifinal, perdiendo por la cifra de 10 votos contra 9 en cada uno de los casos. ¡Increíble! Y nuevamente la buen rollista comunidad le dio su preferencia a un candidato por sobre otro. Así que el jingle que se quedó solo con un galvano recordatorio y un... ¡chao! ¡Muchas gracias! ¡Fue un gusto! ¡Chao, amigo! Fue uno que no había sido exactamente creado para este spot. ¿Qué? ¿Qué? Se trata de la parte inicial de una icónica canción sesentera interpretada magistralmente por Estela Raval y Los Cinco Latinos. Aunque la siempre recordada Claudia Muñoz no lo hizo para nada mal. Así que dejo hasta aquí el... mucho texto. Y les presento esta memorable pieza musical de Café Monterrey. Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Porque es verdadero café tostado natural, Café Monterrey tiene ese exquisito sabor y aroma que cada día gusta más a gente muy especial. Es diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré. Café Monterrey es diferente, es tostado natural. Hay que reconocer que existe otro jingle de Monterrey que es muy recordado por los nostálgicos tequiteros. Sí. Me refiero específicamente a este jingle. Café Monterrey, tostado natural. Café Monterrey.
rey tostado natural. Porque es verdadero café tostado natural. Café Monterrey tiene ese exquisito sabor y aroma tan especial. Café Monterrey es diferente. Es tostado natural. Y quizá lo más freak de esta creación en particular fue que salió un spot con parte de este jingle en Rusia. ¡Uy, no lo puedo creer! ¿No me creen? Pues acá se lo muestro. Café Monterrey. Стопроцентов кофе. 100% удовольствия. С любовью из Чили. ¿Cómo quedaron, gente? Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y la otra pieza musical que compitió por el bronce, que finalmente se lo ganó tras una votación que casi le dan vuelta al resultado, fue esta interesantísima creación para las obleas Nick de Costa, en donde precisamente se cumplen los dos requisitos para su inclusión en la competencia. Letra en al menos la mitad del jingle, por muy repetitiva y pegote que esta sea, sumado a la compañía perfecta de la locución en ese entonces de Francisco Amenábar. Piense en todas las cosas cuadradas que le han dado placer. Ahora hay una nueva cosa cuadrada que le dará el gran gusto. Nick de Costa. La oblea cuadrada, delgada, rellena con deliciosa crema de bocado. Nick de Costa. La oblea cuadrada de sabor redondo. Acá elegimos la versión más antigua para la competencia misma, pero hay que destacar también que hubo otras versiones, que sobre todo destacaban por su buen gusto a nivel visual. Además que también se complementaba muy bien con otras voces memorables como la de Don Fernando Solís. De todas las cuadradas que le han dado placer, Nick de Costa es la más rica. Rellena con exquisita crema de bocado, la oblea cuadrada de sabor redondo. Nick de Costa. Es muy notable ese efecto droste o efecto etiqueta de los polvos Royal que hacen en este spot en particular. Aunque destaco que la versión más moderna que pude encontrar de este jingle se hizo para Perú. ¡Pero qué ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¿Aún sorprendidos? Pues aquí les muestro la spot. De cosas cuadradas que te dan placer, pero ninguna como Nick. Nick, el wafer cuadrado de sabor redondo. Para variar, de Costa. Y llegamos al momento de la verdad, gente. La medalla de plata es para... un jingle que motiva hasta al más sibarita lipídico a comer alimentos saludables. Con ustedes, sin más preámbulo ni... un susto. La icónica canción de la Soda Mackay. ¿Qué le falta a un vaso de leche? Soda Mackay. ¿Qué le falta a la mermelada? Soda, soda, soda Mackay. ¿Qué le falta a tu cafecito? Soda Mackay, soda Mackay. ¿Qué le falta al queso? Soda, soda Mackay. ¿Qué le falta que digamos? Soda Mackay. La única hecha con masa mil hojas, por eso es tan crujiente y livianita. ¿Qué le falta al jamón? Soda Mackay, soda, soda, soda Mackay. Que nunca le falte su Soda Mackay, la soda de cada día. Soda Mackay. Reconozco abiertamente que seleccioné una versión de fines de los 80, básicamente porque estaba en mejor calidad de sonido que versiones más noventeras. ¿Ah, sí?
y redoble de tambores para mencionar al indiscutido ganador de esta cuarta Superliga de Jingles. Un temazo que no solo ha permitido posicionar a lo largo de los años a su producto, sino también se ha usado como canción motivacional. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que no damos más lata con... mucho texto. Y nos ponemos en posición invertida a mostrarles al flamante ganador de esta versión de la Superliga de Jingles Publicitarios Chilenos. Todos los días la vida es algo nueva. Todos los días pequeñas grandes pruebas. Lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Obviamente que este jingle ha sido reversionado en distintas épocas y distintas voces, como por ejemplo la incombustible Claudia Muñoz en este botón de muestra. Lo podemos lograr, lo podemos lograr, si encontramos la fuerza para vencer. Y para avanzar, todo lo que queremos, con esfuerzo y con la ayuda de esas pequeñas grandes cosas que nos llevan a triunfar. Las pequeñas grandes cosas que nos llevan a triunfar. Soprole, el yogurt. O también esta versión más moderna, que cuenta con la apacible voz de Soledad Guerrero, o por lo menos eso creo, si mis oídos no me fallan. Lo podemos lograr, lo podemos lograr, si encontramos la fuerza para vencer. Y para avanzar, todo lo que queremos, con esfuerzo y con la ayuda. Este viernes y sábado, alimentemos el espíritu. Únete a la gran campaña Chile Ayuda a Chile, porque una vez más, lo podemos lograr. Y no podía faltar esta parte del video, la versión que se hizo de este jingle para el año 2020, interpretado por la doble extraoficial de María Colores. Todos los días, la vida es algo nuevo. Todos los días, pequeñas grandes pruebas. Lo podemos lograr, si encontramos la fuerza. Para vencer, para avanzar, todo lo que queremos. Y con la ayuda de esas pequeñas grandes cosas que nos llevan a triunfar. Así que muchas, pero muchas felicitaciones a Soprole por lograr ser el vencedor de la primera Superliga de Jingles de 2022. Y esperamos que el nivel de los competidores de las siguientes ediciones sea tan buena o mejor que la que tuvimos en esta edición. ¡Bien hecho! Y bueno, gente, si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo. Y te dejará con toda la suerte para pillar buenos comerciales que nos persuadan a apagar por un rato el adblock. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, donde anunciamos fechas tentativas de estrenos, como por ejemplo el próximo video que tratará acerca de la historia de la polla gol. ¡Bravo, concha madre! Sí, lo haremos, aunque no faltará el español que se ría de manera culposa.
Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! まだか。もうちょっとで5時だな。もう5時か。小腹空いたな。満満満足。一本満足。は。満満満足。一本満足。は。満満満足。一本満足。は。満満満足。一本満足。は。チョコなのにヘルシー。僕満足。満満満足。一本満足。バー。おや、東京はもう5時か。Hey! 一本満足め。え、Let's dance! いやいやいや、Let's dance! 海外で踊るの恥ずかしい。 Let's dance! だけど、小腹空いたから一応踊ってるぜ、僕。めめめめずく一本満足。めめめめめずく一本満足。ふぅふぅめめめずく一本満足。めめうまいあん、でかいあん、ヘルティー。めめめずく一本満足。バーここも大事、ここも大事。ここも大事、ここも大事。ここも大事だよ、ここ。本当に大事なんだろうか。あ、もう5時だ。小林いたら僕。ここからも、まんまん満足。一本満足。ここ大事。まんまん満足。一本満足。ここ大事、ここ大事、ここ大事、ここ大事、ここ大事。一本満足。全部大事。まんまん、僕らも、一本満足。行くぞー。チョコでバーでマジヘルティー。